Tenemos buenas noticias. Yo me la tomo como buenas noticias. Usted valórelo y usted vea cómo se la toma usted. Señores, tremenda perra manifestación ayer en Cuba. Me despertaron. No. Dice Elizabeth, Rachel estaba abriendo la puerta. Aquí nos portamos mal. Aquí nos portamos mal porque no está Rachel. Cuando no está la gente seria de la familia y qué sé yo, los muchachos, deja a los muchachos solos y ya tú sabes cómo se portan. No, si tuviera Rachel, ya hubiera entrado por y me hubiera dicho. Bueno, señores, tremenda perra protesta ayer en Cuba. Qué cosa más. Wow, baby, qué cosa más rica. Mira, me despertaron a la 1 de la mañana. Yo dije, cada vez que me llaman después de las 12 de la noche, digo, se murió Raúl. Cojo la botella de vino y, oh, dime qué. No, debe haberse muerto, pero no lo han dicho todavía, qué sé yo. Óyeme, protesta en nuevita. Vamos a saborearla, mira. Hablando de pelota de gente, miren cuántas personas, estamos hablando de miles de personas, el pueblo entero. Tú ves allí algún policía yéndole para arriba a alguien. Tú me vas a decir que hoy todas esas miles de personas, padres, madres, niños, familias, están presos. No, no, ¿por qué? Porque lo hicieron bien, lo hicieron todo, salió el pueblo entero. Abuela, abuelo, combatiente, no combatiente, miliciano, trabajador estatal, trabajador por cuenta propia. Todo el mundo, ya habían abogado, ya había médico, ya había todo el mundo. Y es que hay que quitarse el complejo de que se sepa que tú estás en contra de la dictadura y el comunismo. Si usted está en la posición correcta, usted está en la posición más lógica que puede tener una persona. Ilógico e incorrecto es estar a favor de una dictadura. Inmoral.
Usted está en el lugar correcto de la historia. Estoy contra la opresión, contra tiranías, contra dictadura, contra una familia que tiene sumido un país en la miseria. Quiero tener derechos. Quiero tener leyes que amparen a todos los cubanos y que nos permitan salir adelante. Porque hay que tener vergüenza. Porque hay que tener pena de decir y de gritar a los cuatro vientos: ¡amo la libertad! ¡Viva Cuba libre de comunismo y de cualquier extremismo! Óyeme, esto fue un acto anoche de liberación. De liberación. Vi ahí a las madres cubanas con los niños pequeños, medianos, todo el mundo. Esto fue una manifestación de pueblo. Esto le derrumba completamente el discurso a Humbertico, a Lazarito, a Cristina, a la otra, no, porque la inmensa mayoría de los cubanos son revolucionarios. No, señor. La inmensa mayoría de los cubanos quieren la libertad. Y ahí se está demostrando en cada pueblo, en cada lugar. No importa todo lo que ustedes mientan y retrasen el proceso, está demostrado. La inmensa mayoría de los cubanos quiere una Cuba libre y democrática. Óyeme, pero hubieron varias cosas buenas. Fue todo el mundo, de todas las edades, y fueron para el lugar correcto. Frente al Partido Comunista. No fue una manifestación en la bodega, un pedacito más de pan. Yo estoy impresionado como lo tuve el 11 de julio. Déjame decirte que esta manifestación de anoche fue al nivel del 11 de julio. A niveles del 11 de julio esta manifestación. De hecho, fue más grande que el 11 de julio en muchos lugares. Míralo ahí, todo el pueblo, todo el mundo. ¿Y tú crees que el que sale de la lámpara, el genio que sale de la lámpara, el cubano que sale del closet político y que disfruta, aunque sea por 2 horas en la vida, ser libre y decir lo que piensa, tú crees que tú lo puedes volver a meter en el closet de nuevo? ¿Tú crees que tú le puedes amarrar la lengua de nuevo? ¿Tú crees que tú le puedes enjaular el cerebro de nuevo? No. El camino hacia la libertad tiene un solo sentido. Tiene un solo sentido para atrás y para coger impulso. Y esto, lo único que va a pasar es que se va a multiplicar. Y hay una cosa que yo te quiero decir, Partido Comunista de Cuba, cheo, descarado, ladrón, mentiroso y tirano. Eso que tú hiciste de sacar entonces al otro día por la mañana a hacer a los cheos comunistas, a las brigaditas de cada centro de trabajo, a los que tú tienes autorizado a robar. Porque en cada panadería, en cada lugar, está el administrador con el esto, con el otro, que roban unas cositas. Y entonces, ¿cuál es el intercambio? ¿Cuál es el tráfico con la dictadura o qué? Tú robas, yo te dejo, pero cuando yo te llame, tú coges el palo y vienes y sales para la calle. Ninguna de las personas que dice ser comunista en Cuba lo es. ¿Por qué? Porque si no, esas personas fueran anormales. Ninguna persona, a la luz de la evidencia actual, puede defender esa porquería. Es una cuestión de interés puro y duro. No han tenido el valor de vivir de sus propios esfuerzos, como toda esa gente que está en la calle. No. Ellos quieren seguir viviendo de la teta del Estado, porque es lo que saben hacer. Y después de un acto tan hermoso, tan espontáneo, tan libre, mira cómo los jóvenes van aprendiendo y se tapan la cara a los más activistas para que no los detecten, para que bim, bam, bim, bam. Bueno, resulta que hoy por la mañana salieron los comunistas. Mira esta alegría. Mira esta homogeneidad, o sea, esta heterogeneidad, perdón. Ahí tú ves personas de todo. Esto es el barrio completo en su representación. Bueno, tienes ahí ahora la manifestación de los comunistas. Mira qué diferente esto. ¡Raúl! ¡Viva! ¡Que viva el Escañel! ¡Viva! ¡Que viva el socialismo! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! No se parece en nada. Todos los hombres aquí parecen cortados con la misma tijera. Está el pullover a rayas allí. Los que iban adelante, los panzú del partido, que parecen sapos así ahí caminando. Es una pose. Iban en línea así como militares.
ahí está vestido de civil el de los factores, la comisión, los CR, el del Consejo Militar, el del no sé qué. Ahí desfiló la chivatería de Nuevita. Ya se demostró en Nuevita y en Cuba entera. En Cuba entera. El pueblo quiere libertad y ahí y están los peones de la dictadura, los chivatientes de cada lugar, que son los que saben que van a tener que enfrentar la justicia y que el pueblo va a ir a por ellos con todas las garantías judiciales, pero a todo el que ellos les han desgraciado la vida, lo van a tener que pagar. Lo van a tener que pagar, y cuando se saquen a todos los jóvenes inocentes que tienen en las cárceles, van a ir todos los chivatos culpables para la cárcel. Y por eso están cagados. Míralo ahí. La gente ayer en la manifestación de pueblo. Había, bueno, sin camisa, sin chancleta, las en chancleta, las madres con los niños, con la cosa, con todo el mundo. Era un barrio, un municipio, un pueblo, como es. Aquí ya tú ves. Mira, todos los carteles, todas las cosas, todo lo tienen. Mira, 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 mira. Primero, 90% hombres con pullover de raya. Dirigentes panzuces. Ahí están. Qué cosa tan horrenda, qué cosa tan chea. Como mismo anoche el pueblo nos enorgulleció, vibró de esperanza toda Cuba y el mundo entero en esta manifestación de los chivatos zánganos, valga la redundancia. Bueno, pues, esto da vergüenza, esto da pena, esto de verdad se la tumba a cualquiera. Como vaya, la manifestación de anoche fue un Viagra, y esto es, ¿qué cosa puede ser, Carlito, esto? Esto es una pestapata, ¿eh? Ah, mira, mira, ya averiguamos ahí lo que se la tumba a Carlito. Si usted se quita los zapatos, mira, esto es una cosa, vaya, horrenda. Esto es lo que decía, creo que fue Aristóteles quien fue el que dijo, que el esclavismo donde mejor funciona es donde los esclavos se convencen de que es por su propio bien. Ahí está. Estas son las personas más ignorantes de Cuba. Estos son los cerebros más adoctrinados y atrofiados de Cuba. Yo quisiera que cogieran a todas esas personas en una cola, una por una, una por una, una por una. Si Carlos Lazo no se quiere presentar un debate, está retando a Marco Rubio, que en sus propias palabras nunca ha vivido un día en Cuba. Ahora, un cubano que viví prácticamente toda mi vida en Cuba, le estoy diciendo, yo te reto a ti, vamos a hacer el debate conmigo. No aparece Carlos Lazo. Y por vocero internacional de la dictadura. Yo quisiera que tú cojas a esas 200 personas y las pongas en fila. En fila, una. Y yo le paso el link a todos y entren al programa. Vamos a ir despalillando y despalillando y despalillando. Pero saque usted después un perfil, los psicólogos mirando. Para que usted vea el clase de daño cerebral que tienen estas personas. Esto es el pajarito que tú le abres las aulas y el tipo está fajado. No me abran la puerta. No quieren ser libres. No quieren ser dueños de sus propios negocios, de su propia compañía o empleados de la compañía de otro y ganar un buen salario y tener lo propio, lo suyo en tranquilidad. Ellos quieren seguir lamiendo nalga hasta el final de su día. Quieren seguir con el picadillo vómito de perro. Quieren seguir con la croqueta explosiva. Quieren seguir con los apagones. Quieren seguir con las cutaras. Quieren seguir arrastrando basofia y miseria. Sin pasta de dientes, sin cepillo de dientes, sin nada. Así quieren seguir ellos. ¿Y entonces qué hay que hacer? Seguirle la rima a estos. El pueblo de Cuba tiene que vivir en la miseria porque a estos ignorantes le da la gana. No. Pero por primera vez en Cuba ya se está dando una contradicción que es la madre de los cambios. Los cambios vienen cuando hay, se agudizan las contradicciones. Fíjate, según la propia dialéctica de ellos. Las contradicciones están en su punto máximo. El pueblo quiere una cosa y los chivatos comunistas quieren otra. Vamos a ver quién gana este pulso a largo plazo. Vamos a ver. Así que aplauso para el pueblo de Nuevita. Aplauso para todo el pueblo de Cuba. Señores, lo que hay que hacer es hacer esto en Cuba entera, una sola vez. Y ya, tomar el poder. No es pararte. Ya ha sido difícil que te pares frente al poder. Ya el pasito que falta es tomar el poder.
tomar el poder. Aquí está el pueblo, we, the people, y aquí mandamos nosotros.